Solo ordenando la empresa, hemos pasado a tener pérdidas el año pasado que tuvimos 2 millones de euros. Municipalismo. Cuando llevamos el medio propio, era para hacer que la empresa tuviera más peso en el ayuntamiento, una lucha que ponían los Pues la otra ahora, sobre salud mental. Fijaros, la corrupción nos cuesta 46.000 millones de euros al año. Y todos tenemos muy claro que la corrupción es un problema. ¿Y qué pasa con la salud mental? Que nos cuesta 46.000 millones de euros al año. Bueno, pues si se habla de investigación, yo creo que podemos pedir a mi partido que sea adalid de la investigación científica, sobre todo en momentos de negación. Sobre todo en momentos en los que hay un nivel de desconfianza enorme en el Estado, en los públicos, porque cuando pide algo no lo tiene, cuando lo necesita, pues es un problema de desconfianza. Al de juventud. Yo lo que quiero decir es que saben por los estudios científicos que por cada euro que invertimos en tratamientos basados en la evidencia, nos ahorramos entre 4 y 10 euros. Ahora que es el Ágora de Medio Ambiente, está el diputado de Podemos, López Duralde. Diputado de Ágora Podemos, integrado en el nuevo Partido Verde, no sé si habéis visto el vídeo al respecto. El derecho a huelga se consigue haciendo huelgas. El derecho de reunión, reuniéndose. El derecho a asociación, Medio Ambiente. En primer lugar, quería hablar de cómo se pueden articular políticas industriales que afronten los problemas ambientales desde una perspectiva de clase, desde una perspectiva de justicia social. Y en segundo lugar, quería dar un poco de la situación de emergencia en la medida de la industrial. Ahora vamos al de feminismos. Permiso. Conecto ahora en cuanto esté dentro a tres bloques ideológicos de la Asamblea de Feminismo y ahí nos vemos. Hasta ahora.